Presenta el espacio forrajero Maya Agrícola, tecnología al servicio de la agricultura. Un producto premium diseñado especialmente para la enificación. Distribuidor exclusivo para Latinoamérica, Atados en Red. Mixers verticales Ascanelli, la fuerza de la innovación. GEA, robustez que se siente. Montecor desarrolló una nueva unidad de mezclado y distribución que suma dinamismo al patio de alimentación. Mayor velocidad de mezclado, menor consumo de energía, ahorro de horas hombre. Montecor, soluciones tecnológicas y comerciales para cada productor. Amigos de Campo Directo, buenos días. Una vez más estamos en el espacio forrajero. En este caso vamos a hablar de la utilización de silaje porque estamos en la época donde probablemente nos vengan algunas heladas, las pasturas tiren menos y necesitamos empezar a utilizar este tipo de recursos forrajeros. Lo primero que les puedo decir es que tratemos de utilizar los silajes más viejos. Estos son materiales cuyo almidón del grano va a tener mayor digestibilidad a nivel ruminal, por lo tanto nos va a entregar mayor cantidad de energía en la dieta y estas dietas van a ser, además de muy buenas productoras de carne o leche, van a tener un costo inferior. Como segunda medida, la extracción del silo, asegúrense siempre de sacar entre 30 y 40 centímetros por día del material expuesto para estar seguros que la calidad de ese silo que ustedes van a entregar es la misma calidad que mandamos a analizar luego de la confección del mismo. El tercer factor a considerar es la materia seca. Chequear diariamente materia seca para asegurar que al rumen de los animales está llegando la cantidad de nutrientes necesarios es fundamental. Los nutricionistas nos dicen que dietas para leche es muy bueno que podamos contar con un 52-53% de materia seca y nosotros tenemos que tener certeza que la dieta total tenga esta, para lo cual saber cuál es la materia seca que tiene el silo que hemos confeccionado es fundamental a la hora de ajustar los procesos de alimentación. Si de procesos de alimentación hablamos, también debemos tener en cuenta cuál es la fibra efectiva aportada y esto tiene incidencia en las herramientas de extracción para los silos. Si estamos utilizando una pala no vamos a tener mayor problema, pero si tenemos una fresa, por ejemplo, consideremos la utilización de esta que siempre achica el tamaño de partícula, con lo cual probablemente tendremos que agregar una fuente de fibra externa para asegurar la fibra efectiva y la cantidad de rumia que necesitamos al momento de ofrecer la dieta a los animales. Por último, lo que es fundamental, chequeemos el proceso periódicamente, semanal, quincenalmente, cada 10 días, pero lo que es fundamental es chequear, analizar, corregir, volver a chequear, volver a analizar y volver a corregir. ¿Cuándo se termina esto? Nunca. Esto es un proceso de mejora continua, tendiente a poder ofrecer la cantidad de nutrientes que necesitan nuestros animales y que ellos expresen su alto potencial genético.